los saludo desde Santa Cruz, California. Estamos aquí invitados por Royal Enfield para el lanzamiento de sus nuevas Twins, la Interceptor y la Continental GT650, dos motos que pudimos probar. Tuvimos la oportunidad de rodarlas bastante por carreteras muy bonitas, muchas curvas, paisajes lindos, sobre todo donde pudimos exigirlas. Creo que este es el evento sin duda alguna más importante de Royal Enfield en toda su historia, 127 años, y creo que va a marcar un antes y un después para la marca. Tengo ninguna duda en que durante los años 50 y 60 la industria británica de motocicletas vivió tal vez algunos de sus tiempos dorados, y no solamente en términos de ventas, producción, sino también en términos de diseño. Surgieron motos hermosas y diseños que se convirtieron en iconos del motociclismo. Precisamente en esa época se inspiraron los diseñadores de Royal Enfield para dar forma a sus dos nuevas bicilíndricas, la Continental GT y la Interceptor. Dos motos que realmente buscan llevar la marca a un nivel superior. Es un salto en todo sentido, y así lo pudimos comprobar durante su lanzamiento. Tuvimos la oportunidad de conocer a todo el equipo que lideró el desarrollo y el diseño de esta moto, los que le dieron forma desde cero, los que pusieron a punto el chasis, las suspensiones, el motor. Ellos el primer día nos contaron rápidamente los principales detalles de ambas motos, y ahí nos dimos cuenta que Royal Enfield puso mucho esfuerzo en este proyecto. Fueron años de trabajo y de conformar un equipo donde hay personas de primer nivel, gente muy experimentada que viene de trabajar con marcas premium de, digamos, casi de los 5 continentes. Formaron un equipo grande, un equipo muy capacitado, y les dieron todas las herramientas y el presupuesto para poder desarrollar unas motos que llevaran al siguiente nivel la marca. Básicamente, en cuanto a chasis, motor, suspensiones, frenos, electrónica, lo que vemos es una misma moto. Una moto propulsada por un motor bicilíndrico de 648 centímetros cúbicos, un motor de 4 válvulas por cilindro, un motor que entrega 47 caballos a 7100 revoluciones. No es una potencia sorprendente para lo que es el estándar actual, pero Royal Enfield apuesta a un desempeño que esté a la altura de todo nivel de pilotos, tanto pilotos novatos como intermedios, como expertos. O sea, con 47 caballos hay suficiente diversión, y además hay 52 Nm de torque a 4000 revoluciones por minuto. Pero lo más interesante es que el 80% del torque máximo la moto lo entrega por debajo de 3000 revoluciones, de hecho por debajo de 2500 revoluciones. Y eso hace que las sensaciones sean muy buenas. Algo destacable del motor es que el cigüeñal es a 270 grados. Esto hace que el motor tenga un carácter muy especial, muy particular. Y más que todo, un sonido delicioso. Un sonido que se siente con fuerza, con personalidad. Es una moto que sinceramente hace que toda la gente gire la cabeza cuando pasa por ese sonido tan bonito que emite. Adicionalmente le pusieron un balanceador para contrarrestar la mayoría de las vibraciones que genera un motor a 270 grados.
Y la moto cuenta con inyección, cuya electrónica proviene de Bosch de Alemania y el cuerpo de aceleración de Japón, de la firma Mikuni. El motor se acompaña de una caja de 6 cambios con slipper clutch, o sea, un embrague que permite bajar marchas rápidamente sin correr el riesgo de que la rueda trasera se bloquee, y adicionalmente es un sistema asistido. Es un embrague que únicamente usa 3 resortes y que resulta muy muy suave de accionar. En cuanto a la parte ciclo, Royal Enfield diseñó y desarrolló junto con la firma Harris Performance un chasis de doble cuna en acero, un diseño muy tradicional que también proviene de los años 60, pero que lo pusieron a punto con tecnologías actuales para lograr la rigidez necesaria y al mismo tiempo la confiabilidad que querían. Es un chasis simple, pero que cumple muy bien su función y está acompañado por sistemas de suspensión muy convencionales, doble amortiguador en la parte posterior, con unos amortiguadores muy lindos que tienen depósito de gas independiente y que se pueden ajustar en 5 posiciones de dureza. Y adelante hay una horquilla convencional con barras de 41 milímetros de diámetro y con 110 milímetros de recorrido. La suspensión trasera tiene un recorrido de 88 milímetros. Son suspensiones acordes al uso en asfalto, que es para el terreno que fue diseñada esta moto. El peso del conjunto son 202 kilos con el tanque vacío y la capacidad de combustible 3,6 galones. Nos comentaban que el consumo está por los lados de 80 a 100 kilómetros por galón. Algo importante es que la moto tiene una silla bajita, ambas, la Interceptor 804 milímetros de altura y la Continental GT 793, de manera que van a ser unas motos fáciles de manejar por personas de baja estatura. Y otra cosa interesante es que la altura libre al suelo es de 17 centímetros y medio. Es bastante buena, es una moto que no va a tener problemas para pasar sobre obstáculos, que puede ser utilizada también en carreteras de tierra, obviamente con cuidado, a su ritmo. Nos dieron la oportunidad de rodar bastante en ambas motos y eso fue tal vez lo mejor de este lanzamiento. Y Royal pues se esmeró en crear una experiencia muy buena donde pudiéramos sentir las motos. Y para ello, pues nos llevó a una zona de California donde no solamente pudimos rodar por el borde de la costa, y al mismo tiempo nos tenían planeada una ruta por las montañas cercanas, en medio de bosques increíbles, parques naturales, carreteras llenas de curvas, curvas de todo tipo. Era el escenario perfecto para poder sentir estas motos y tuvimos la oportunidad de sentirlas realmente muy bien. Cada día rodamos cerca de 220 kilómetros y si la impresión que tuve al verlas por primera vez frente a frente fue excelente por el nivel de acabados tan bonito que Royal le dio a estas motos y por los detalles que puede uno observar cuando las mira detenidamente, la experiencia de subirme en ambas motos y manejarlas realmente fue como la cereza del pastel. Desde que uno se monta la moto, hay esa sensación de que todo está como en su lugar, especialmente en la Interceptor, pero también en la Continental. La una es una moto de calle, con una postura cómoda, aunque un poquito picante, con un tinte deportivo. Esa es la Interceptor, una moto realmente relajada, pero que al mismo tiempo tiene como ese saborcito deportivo. Y la Continental sí es marcadamente deportiva, con los pies más altos, más retrasados, con el torso más cargado sobre el manubrio. Pero en ambas motos uno se siente muy cómodo demasiado rápido. Es esa sensación de que 2 o 3 kilómetros después de que uno arranca, ya solamente está enfocado en disfrutar el manejo. Y eso realmente es un punto demasiado bueno de estas motos, porque lo único que uno tiene que hacer es sencillamente dedicarse a disfrutar. La caja de cambios es deliciosa, suave, muy bien escalonadas las 6 marchas, el accionamiento del clutch de lo mejor, porque no cansa nunca. Puede uno jugar con la caja como quiera, o puede uno irse en un solo cambio porque el motor empuja muy bien
desde 2500 revoluciones. Es una moto que sale acelerando duro y que adicionalmente está acompañada por ese sonido tan delicioso. La potencia, los 47 caballos, no son una cifra que sorprenda a nadie, pero en algunos momentos donde pudimos apretar el acelerador y sacarle al motor todo ese potencial, logramos ver la moto a velocidades cercanas a 175, 180 kilómetros por hora y llega muy rápido a esta velocidad. De 0 a 100 es muy rápido, de 0 a 160 también es bastante fácil y todavía hay motor para seguir acelerando. En las curvas realmente es donde uno mejor se siente en la Continental. Es una moto rica, muy neutral, muy fácil de llevar. O sea, prácticamente es como pensar y la moto hace lo que uno quiere. Cambia de dirección muy rápido, se puede corregir también cualquier error muy fácil. Es una moto que va a hacer que los expertos se diviertan y que los novatos no se estresen y que disfruten. Lograron combinar muy bien el carácter deportivo con esa capacidad de ser una moto perdonadora, una moto que permite cometer errores y permite corregirlos. Los frenos también deliciosos, muy buena potencia, muy buena la capacidad para dosificar esa potencia. Hay muy buen tacto en la manigueta, en especial del freno delantero. Y el ABS funciona muy bien porque solamente entra en acción cuando uno realmente lo necesita. No es un ABS que moleste o que incomode. Realmente cuando uno tiene que frenar duro para una parada en emergencia, ahí es cuando siente el trabajo del ABS. Y en algún momento de la ruta lo sentí muy bien porque uno de los guías cometió un error y tomó la decisión de frenar cuando íbamos a casi 100 millas por hora, o sea 160, tomó la decisión de frenar muy rápido para hacer un giro a la izquierda y todo el grupo que veníamos detrás tuvimos que frenar con toda para no hacer una carambola, por decirlo de alguna manera. Y en ese momento fue que me di cuenta de lo bien puestos a punto que están los frenos. No sobra decir que las suspensiones acompañan perfecto la moto. No son las suspensiones blanditas, pero tampoco son esas suspensiones duras en las que uno va a sentirse incómodo. Es una suspensión como en un punto intermedio muy bueno, que da mucha confianza, que da mucha seguridad, pero que también es confortable. Si tuviera que elegir una de las dos motos, creo que sería muy, muy difícil porque las dos son muy deliciosas. La Interceptor es rica para usarla todo el día, a todas horas, en la ciudad, en carretera, rica para salir de paseo. Es esa moto que se convierte como en la amiga ideal. Y la Continental es una moto que no tiene uno cuando aburrirse en ella. Ese carácter deportivo se siente todo el tiempo y lo acompaña muy bien el motor y el sonido. Es la moto sabrosa para salir a buscar curvas, para irse con los amigos, a quemar un poco de adrenalina, pero es la moto en la que uno sabe que nunca se va a pasar, que uno no se va a arriesgar excesivamente y que perdona errores. Eso es una de las cosas más interesantes de la Continental y también de la Interceptor. Motos muy, muy dóciles, muy predecibles. Seguramente muchos nos preguntarán qué aspectos nos desagradaron y la verdad es que no encontramos ningún punto que valga la pena criticar. Temas pequeños pero muy puntuales, como que el gato lateral en la Continental queda un poco difícil de encontrar o que nos hubiera gustado ver luces estacionarias. Son pequeñeces realmente, porque se nota que Royal se cuidó mucho, mucho para tener unas motos muy bien logradas. Para concluir, nos quedamos con las ganas de saber cuándo llegan a Colombia. Nos dieron a entender que posiblemente a finales de este año o comienzos del próximo. Tampoco sabemos precios, pero en Estados Unidos la Interceptor arranca en $5,799 y la Continental en $5,900. Hay unas que son un poco más costosas dependiendo del color, porque Royal ofrece una gama de colores bastante amplia. Inclusive hay versiones cromadas, versiones bicolor. Es muy, muy bonita la gama de colores. Y es una moto que sin duda alguna se va a prestar para que mucha gente la quiera personalizar. Esos precios ya nos pueden dar una idea de que será una moto que posiblemente estará por los 20 a 22 millones. Ese es nuestro estimado.
Esperamos no equivocarnos y sería un precio excelente para las características de la moto. Ya simplemente queda esperar noticias oficiales de la marca y estar atentos, porque sin duda alguna va a ser una moto que va a dar mucho de qué hablar. Va a ser la moto que va a hacer que muchos se vuelvan a enamorar de esto y quieran volver a salir a la carretera. Y otros que hoy en día tienen motos mucho más potentes y sofisticadas van a considerarla como una opción para andar más tranquilos y más relajados. Igual es un diseño muy lindo, un estilo que tiene mucho carácter y creemos que va a ser un éxito. Sin duda alguna, Royal está dando un salto cualitativo muy grande. Ya con esta moto se ponen al nivel prácticamente de las marcas premium del mercado en acabados, en diseño y en desempeño. Y también en garantía, porque en Estados Unidos se ofrecieron una garantía muy buena de 3 años sin límite de kilometraje. Eso es un estándar en el mercado americano y Royal se suma a las marcas top ofreciendo lo mismo. Bueno, esperamos que les haya gustado y que nos veamos por aquí en el próximo video. Gracias por acompañarnos y no olviden suscribirse.